Bueno, estaba aburrido en casa y digo, bueno, voy a pasar un poquito en bicicleta, está lindo el día. Me encuentro acá, antes de ir al dique, un cartel que está hace tiempo, desde que estaban haciendo la obra, que está con un plazo de 90 días, un monto de 34 millones de pesos. Pero más allá de la obra, lo que está mal es el tema que hagan publicidad a la obra. ¿Por qué? Porque el Estado no compite con nadie, por lo tanto no tiene que hacer publicidad. A la gente no le interesa saber que acá está en esa obra porque la ven cuando está en el momento, no somos estúpidos. Sabemos que está en esa obra porque están las máquinas, están haciendo y queda todo bien. Ahí es cuando nos damos cuenta que están haciendo obras, no hace falta por un cartel. Y este cartel aparte queda, quién sabe cuánto tiempo, porque a los políticos les conviene o les gusta que vean que hacen obras. Y además, si hacen obras y las publicitan, nos están haciendo cómplices de lo que es la corrupción en la obra pública, porque sabemos que los políticos corruptos, ¿de dónde sacan dinero? De los contribuyentes que justifican con obras públicas y ahí sacan la diferencia y se quedan con una parte o... Quiero pensar peor todavía, ni la hacen la obra, capaz que ni siquiera la hacen. ¿Hace falta pagar publicidad? No. Ya investigué en otros países como Australia, por ejemplo, puse en inglés carteles de obras públicas y no aparece carteles del gobierno con logos que son del gobierno, que en el fondo este logo no es un logo oficial, es un logo marketinero, para colmo peor todavía. Nos están manipulando todo el tiempo, somos ratones de laboratorio, nos están manipulando. Ahí puse mi firma y todo, la fecha, así que está todo registrado. Hasta ahora nunca me pasó nada, así que no tengamos miedo de decir estas cosas, porque si me pasa algo, lo hace evidente que realmente están haciendo algo mal. Simple anuncio nada más, estoy organizando un proyecto para poner bicisendas en Tandil. Punto, suspenso. Que sea todo para bien.